Nos hemos acercado hasta aquí, hasta el municipio de Mogán, para vivir la cuarta edición de la Cebuches Trail, lo que es ya la carrera del pueblo, sin duda una carrera marcada en rojo en el calendario de carreras por montaña, con dos modalidades, 26 kilómetros y 16 kilómetros, además de un montón de datos importantes, más de 500 corredores y más de 200 voluntarios para hacer de esta prueba, sin duda, una cita inigualable en nuestro archipiélago. Pues mira, las sensaciones como siempre, muchos nervios, porque lógicamente hay mucho juego para nosotros también, ¿no? Hay 450 participantes, son muchísima gente que hay que tratar de controlar todo. Hoy se nos ha complicado también el tema con el tema del calor, pero bueno, yo creo que al final con el apoyo de todo un pueblo, porque así se llama nuestra carrera, yo creo que no va a haber ningún tipo de problema para poderla sacar adelante, vamos a ver. Bueno, pues esta prueba, el cariño, ¿no? El cariño que nuestra gente desde el minuto uno ha dado a esta prueba, una prueba que nació casi como... decía yo antes, una utopía, y se ha convertido ya en una referencia para mucha gente porque esta prueba, sobre todo, lo que tiene es el cariño del pueblo entero y de todo este barranco de Arguineí. O sea que si hay que destacar algo es eso, ¿no? El cariño que se le muestra al corredor en cualquier momento de la prueba. Que corro, y la verdad que con una gana terrible, porque tiene muy buenas expectativas, siempre la gente la recibe como la carrera del pueblo, y buenísimo, tengo una gana ya de salir. Yo también, yo lo único que espero es que el calor no nos apriete por ir para arriba, porque nos va a entrar, por no decirte, así que te imagínate. Es la primera carrera, vamos a ver. Hombre, espero terminarla, es mi segundo año de participación y lo que espero es terminarla y, si es posible, bajar el tiempo del año pasado. ¿Qué sacaría? Algo positivo, pues el ambiente que hay, me gusta el ambiente que hay en esta carrera y la zona por donde se corre, ver todas las vistas que tenemos en el barranco y eso.
Bueno, le estamos ofreciendo el desayuno y de todo lo que tenemos en el pueblo hecho por nosotros. Pues hicimos bollo, queque, todo. Lo que ustedes ven ahí es todo hecho por nosotros. Bueno, pues mejorar mi tiempo del año pasado, que ya la hice. Fueron 3:45, hacía mucho calor el año pasado, este año también, pero bueno, espero que estando un poquito más en forma podamos llegar más enteros. Pues la verdad, lo más que destaco es el ambiente. El ambiente es espectacular, la gente del pueblo súper volcada con la organización y en todos los puntos de gente animando, estando con nosotros y genial. Todo el pueblo nos volcamos en ayudar a lo que haga falta, tanto en avituallamientos como en comida, desayunos y demás. Hombre, yo destaco la labor de todos los jóvenes que se involucran porque esto lleva mucho trabajo detrás. Llevan por lo menos tres meses, desde que se acaba empiezan a organizar todo otra vez, pero un trabajo duro de 2 meses hacia acá, están a piñón, preparando todo. Antiguamente había una planta que se llamaba así y ellos se identifican con ese nombre. Bueno, como todos los años, he estado en las 4 ediciones y fabuloso, aquí está el ambiente como está, Acebuche atrás del corredor, no solo por la carrera, sino el pueblo se volca en la carrera. Lo mismo que dice mi compañero, espero que salga como otros años, influye un poquito el calor que hace, pero es una pasada, es la carrera del pueblo y hay que venir a disfrutarlo. Sí, yo, pues, sí, 4 años ya. Las 4 veces he venido porque desde la primera lo enganchemos aquí. Y cada año mejor. Cada año se volca mucho mejor. La organización es perfecta y el ambiente está muy, muy familiar. Esperamos que sea buena, tranquilita, sin mucho tropiezo con el calor y nada, divertirse, importante. Pues el ambiente que se vive en el pueblo y la cordialidad de la gente. Pero el ambiente y todo es lo que anima a la gente que corra, porque esto no lo tiene en ningún otro sitio.
verdad que un año más muy positivo, ¿no? Se caracteriza, es una carrera muy especial por la participación de todo el pueblo, de este caso de Secados Pinos y de los barrios de alrededor. Y pues la verdad es una fiesta del deporte más que una carrera en sí, y todo lo que engloba la carrera, pues la verdad que es un espectáculo. Sí, aunque la temperatura es bastante alta, como viene siendo estos últimos días, pero hemos tenido suerte en la medida de que el sol pues no ha aparecido con la intensidad por estar un poco encapotado del cielo, y eso también ha ayudado un poco, ¿no? Aún así ha sido una dificultad más la temperatura, como te decía, pero bueno, al final pues casi a esta hora de la mañana podemos decir que no ha habido consecuencias de importancia, y la verdad que es bastante positivo también. Sí, seguramente cuando serán de las pruebas que permanezcan mucho tiempo en este circuito por la idiosincrasia de la propia prueba, ¿no? Es decir, la característica de eso sobre todo, ¿no? Está todo el pueblo participando en la organización, el que no está haciendo, está en la ducha, el que no está preparando comida con los niños, etcétera. Y eso, pues la verdad que es una sensación de espectáculo totalmente distinta a cualquiera de las carreras que estamos habituados a ver. Y bueno, es lo que enriquece. Yo creo que eso hará, la consideramos consolidada, y eso hará que seguramente permanezca muchos años en el circuito, ¿no? En la prueba reina, la modalidad de 26 kilómetros, la victoria fue para el corredor gomero y claro favorito Christopher Clemente, que cerró el crono en 2 horas y 18 minutos, récord histórico de la prueba. Evaristo Almeida con 2 horas y 26 minutos, Samuel Ortega con 2 horas y 28 minutos, completaron el podio en Mogán. Bueno, el recorrido ha sido divertido, rápido, atlético, sobre todo los 10 primeros kilómetros me fueron muy, muy, muy rápidos. Después ya, pues bueno, la bajada se me hizo más amena, ya que estoy con un problema de recuperación de los tobillos, ya tuve una torcedura importante hace 3 semanas. Y me encontré bien, me encontré cómodo, una carrera rápida, se puede correr, se puede levantar la cabeza, disfrutar de la vista de Mogán, sobre todo en la parte de arriba de la corona, me divertí mucho en esa pista. En categoría femenina, Sandra Moreno se alzó con el triunfo después de cruzar la meta con un tiempo de 3 horas y 30 minutos. 10 minutos más tarde llegaron Marcía Ramos y Carolina Ávila para completar el podio de la prueba reina de esta cuarta edición de la Cebuches Trail 2017. Bueno, mucha humedad, mucho calor, pero la verdad que han habido bastantes puestos de avituallamiento, muchos voluntarios animando durante el recorrido, que la verdad que se ha hecho muy ameno. En la modalidad de 16 kilómetros, Javi Sosa paró el crono en 1 hora y 25 minutos, evitando el calor de las últimas horas de la prueba. Por detrás entraron Juan José Rodríguez con 1 hora y 27 minutos y Yeray Soto entrando en meta tras 1 hora y 28 minutos de carrera. Que hay mucha humedad arriba, pero se podía correr. En féminas, Raquel Linares se impuso a Shaila Miranda y a Ana Panay con un tiempo de 1 hora y 54 minutos desde la salida.
Una vez más es para valorar con una nota de sobresaliente lo que aquí ha acontecido. No solo lo que aquí ha acontecido, sino el tiempo que se lleva trabajando en pos para que esta prueba se haya convertido en una referencia a nivel regional. Cierto es que a primera hora de la mañana hubo un alivio porque en los últimos dos días había dudas considerables, tanto en cuanto había aumentado muchísimo las temperaturas, había polvo en suspensión, pero en la mañana de hoy parece que nos dio una tregua, menos polvo, las temperaturas bajaron 4 o 5 grados, pero ya en el último tramo de la prueba ha subido de manera considerable, evidentemente dificultando a los corredores que todavía seguían de carrera, y también que existía una humedad importante en las zonas altas. Hay algo que hay que destacar por encima de todo, y es que esto es algo más que deporte, esto es un fenómeno social. La verdadera esencia de la Sebuche Trail está en esa denominación, segunda denominación que tiene, que es la carrera del pueblo, y eso dice muchísimo a favor de esta prueba. Hay que ver nada más que los comentarios de los corredores alabando la implicación total y absoluta, el cariño con el cual se les trata, y eso es el trabajo que se lleva desarrollando durante muchísimo tiempo por parte del pueblo entero, que se implica de manera sobresaliente en pos de que se haya conseguido ya consolidar esta prueba. Una idea que parecía de locos al principio se ha convertido en una referencia total y absoluta, tanto a nivel deportivo como social. Sin duda, todos los años ha ido creciendo paulatinamente, también el prestigio de la prueba se ha ido consolidando, y principalmente lo que más destaca y que ha generado estos mejores números ha sido esa esencia que antes les comentaba, de que hay todo un pueblo detrás volcado en torno a esta prueba, y que para ello lo principal son los corredores, y que los corredores disfruten de la misma. Para acabar, la gran fiesta, porque esta Sebuche Trail no sería posible sin su gente, y por lo que ya se le conoce en todo el archipiélago como la carrera del pueblo.